Overlife, la ONG ambiental más veterana de nuestro país, te abre las puertas a la naturaleza. A la naturaleza más cercana y a la de otros continentes, porque las aves no entienden de fronteras, y Sea Overlife tampoco. Profesionales de la biología, de las ciencias ambientales, de la economía y de la comunicación, unidos por un objetivo común: conocer, conservar y difundir el mundo de las aves. Águila imperial, urogallo, ubara canaria, pardela balear, avutarda, todas ellas especies amenazadas. Todas ellas bajo la atenta mirada de Sea Overlife, que articula programas específicos para su protección. Alzando el vuelo, el sonido del bosque, alas sobre agua, son algunos de ellos. Más de 10.000 especies en el mundo, casi 500 en nuestro país, sobrevuelan humedales, montañas, bosques, estepas, mares y tierras agrícolas, donde se alimentan, se reproducen e invernan. Salvar sus hábitats es proteger a estos habitantes alados y a especies de otros grupos animales con los que comparten espacio. Del más grande al más pequeño, del buitre negro al herrerillo capuchino o al escribano palustre, todos juegan el mismo papel en el medio natural. Y a su estudio y seguimiento dedica Sea Overlife tiempo y esfuerzo, el de sus técnicos y voluntarios. A través de estaciones de escucha, emisores vía satélite, anillamiento científico y observaciones directas en la naturaleza, conocemos sus poblaciones, sus movimientos, sus tendencias, sus amenazas, y esta información se convierte además en termómetro para saber el estado global de la naturaleza. Trabajo de campo y también de oficina, diseñando campañas, organizando proyectos, presentando alegaciones y recursos judiciales, alerta siempre a los atentados contra la naturaleza, desde el veneno a las infraestructuras o las urbanizaciones impactantes. ...5.000 voluntarios desarrollan tareas de control, observación, limpieza, restauración, divulgación y seguimiento en las reservas ornitológicas de Sea Overlife, en parques nacionales y otros espacios protegidos de nuestro país. Todos los años, 100.000 escolares participan en los programas educativos que imparte Sea Overlife en centros escolares, museos y espacios al aire libre. De esta forma, aprenden a reconocer las siluetas, los cantos y los vuelos de las aves y escuchan el mensaje conservacionista de la organización. Thank you.
labor editorial queda reflejada en la publicación de atlas, monografías, de censos, enciclopedias, boletines digitales, DVDs, revistas científicas y divulgativas. 10 oficinas abiertas en 8 comunidades autónomas y 35 grupos locales permiten a SEOBirdLife desarrollar una labor estratégica en todo el territorio nacional y proyectos en el norte de África y Latinoamérica. SEOBirdLife pertenece a una gran familia conservacionista formada por 2,5 millones de socios en todo el mundo, la red BirdLife, con implantación en más de un centenar de países. Esta aventura comenzó en 1954, fruto del sueño de media docena de ornitólogos. Hoy son 12,000 socios y casi un centenar de trabajadores los que hacen posible la labor de esta organización que invita a todos a descubrir y disfrutar de la ornitología y la naturaleza. Porque conocer las aves es estar abierto a la gran enciclopedia que supone el mundo natural.